Hello. El último ejercicio. Ajá, hello. Hi. Hi. How are you? Happy Teacher Hi. Day. Thank you. Very good. Hi, Charlie. Miss. Hi, Pues entré Damari. temprano. Ah, sí, Hello, yo Miss. sé. How are you, Damari? Bye. Excellent. Very nice. Very nice. Yes, teacher. Hold on, guys. And you, teacher, how are you today? I'm great. I'm great. Actually, very nice. Yeah, Okay. just arriving home not so long ago. Happy day, teacher. Come on. Thank you. Happy Teacher's Day. Yes, very good. Happy Teacher's Day. All right. Very good. Excellent. Guys, just give me a second. Ahorita solo esperamos que entren un ratito, otro ratito. Otros compañeros, denme one second, please. All right, guys, very good. So yesterday we were talking about daily routine and we were talking about me about Sofía's daily routine. En eso nos quedamos ayer con la lectura de Sophie. All right, and we had to do, déjeme ver aquí, sacarlo, aquí está Sofía's reading. All right, so hopefully I'm going to be able to share it right now. Okay, en lo que entran los demás compañeros y compañeras. All right, Ada is already with us. Sonia, too. Excellent, very good. Vi que tenía unos mensajes de Miss Jessica. Buenas noches. Edito, no. All right. Oh, oh no. All right, very good. Okay, Sonia is here and Adita is also here. Okay, guys, so yesterday we were sharing this. No sé por qué no me quiere abrir otra vez. ¿Por qué no quiere a Sophie? ¿Hoy tuvieron descanso del cole? Yes. Excellent. Yeah. Very nice. Okay, I hope it's here now. Okay, I think so. Let me see. Sophie, yay, I have it. Okay, so yesterday we were talking about Sophie's. And I have Sophie here. Ay, el micrófono abierto, si me ayudan con eso, please. All right, so this is Sophie's reading. Logramos ayer hacer el B. All right, and creo que no todos logramos hacer la C, ¿verdad que no? No, no, micrófono que está abierto y se escucha como la tele atrás. Thank you. All right. Quiero ver la A. Ok, all right, a ver. No vamos a hacer la A todavía porque ya es otro tema. Siempre simple present, pero con WH questions. Entonces todavía eso no lo vamos a hacer. All right, so veamos aquí. Lo voy a proyectar igual. Ok,
regresemos a la lectura en sí, ¿ok? Necesito que ayer se las leí, la leyeron ustedes, la leí yo, ¿ok? Pero quiero que ahora vayamos viendo, tal vez no palabra por palabra, pero de repente dele un look así quickly y vea si hay alguna palabra que usted o no sabe qué quiere decir o you don't know the pronunciation, ¿ok? So can you please check quickly, all right, en toda la lectura if there is like vocabulary that you don't understand, please. Excuse me, Charlie. ¿Cómo se dice en la línea donde dice she usually get up? Gets up, At quarter. Lo que sigue. Quarter. Quarter. Okay. Es la famosa Cora, Charlie. Gracias. Ah, sí, pero... O sea, claro, pero bien dicho. Pero no es lo mismo que yo esté... Correcto, que yo diga. Cora que quarter, que ¿verdad? Que yo ponga, que yo. Exacto. Excellent, gracias. Very good. Yes, very good. Miss. Yes, Damari. ¿Cómo se dice? Downstairs. Downstairs. Downstairs, Damari. Downstairs. Downstairs, yes. Okay, very good. Downstairs, que sería abajo, ¿verdad? What does it mean, pupil? Student. It means a student. Pupil or student is the same thing. Okay. Okay. And schoolmate? A schoolmate es como ustedes son ahorita, son compañeros de clase. A schoolmate. Okay. Or you can say a schoolmate, or you can say classmate. Okay. All right, very good. Thank you. Thank you. Very good. Anything else? ¿Algo más? Oops, perdón. Adita, Frank, Sonia, Chiqui, hi Chiqui, Bea, perdón que no había saludado, Roxana, Jasmine, Dios mío, Edenilson, I'm sorry, Marisol, hi Marisol, and María José, excellent, happy Teachers Day, everybody. Hi, thank you. Thank you, very good. You too. Thank you. All right, anything else, guys? Any other vocabulary that you're looking for here in the reading, or everything is fine? All right. Okay, very good. Bea, no more questions about the vocabulary, Bea? Everything okay? Yes, miss. Thank you. All right. Very good. Okay. Very good, guys. So we did this yesterday. Okay. And then we were supposed to do, we finished checking letter B and we need to do letter C today. All right. So I'm going to stop sharing right now. Okay. And then I'm going to check attendance and then we do letter C. Okay. So I'm going to stop right now here. I'm just going to take attendance y luego regresamos a realizar el ejercicio C that we did yesterday. Adilio Hernández Polanco. Hi, present miss. Thank you. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Thank you.
Hi, Sonia. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Okay. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you, Roxana. Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Very good. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Thank you. Very good. Paola Giselle Guardado Ortega. ¿Alguien sabe sobre Miss Paola? No, nobody? No. All right. Okay. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Present, Miss Jessica. Thank you. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Thank you, Marisol. Edith Lorena Martínez de Sandoval. All right. María José Alfaro de Hernández. Present. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Thank you. Laura Noemí Rivas Rivas. Laurita no ha entrado. Katherine Michelle Mejía Hernández. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Thank you. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. And Francisco Antonio Renderos. Hi, Frank. Present. Hey, Frank, how are you? Hello. I feel good. Excellent. Thank you for being in class tonight. Excellent, guys. Very good. So let's continue with letter C, okay? No le tienen que tomar foto. Lo vamos a realizar aquí ahorita en el grupo, all right? Creo que nadie logró hacerlo ayer, y si sí, fueron bien poquitos, okay? So we're going to do this right now. Now, this is what you have to do. This is letter C. Write the sentence in the interrogative and negative forms, okay? So we say, Sofía brushes her teeth 3 times a day. Esta misma sentence la va a pasar a negative and then question. The same thing you're going to do for number 2, for number 3, for number 4. No nos vamos a ir a ningún grupo. Nos quedamos aquí individualmente, lo vamos haciendo, ¿ok? Les voy a dar un tiempito y ustedes cuando ya vayan terminando, you tell me you are done, ¿ok? So right now, please work on letter C.
Please let me know when you finish, all right? All right, perfect. Very good. Finish. And very good. All right, very good. Let's see. The Mari finished. Adita finished. What about? Excellent. Very good. Ede, Frank, Jenny, Roxana, Bea, Chiqui, Maria Jose, Sonia, Adilio finished. Yes. All right. Okay. Si no ha terminado, no se preocupe. Ahorita vamos a empezar a revisar. All right. Y usted puede ir revisando las, a las que ya te logró terminar. Okay. A ver, Charlie. Sophie brushes her teeth 3 times a day. You tell me and I write. Okay. So tell me what negative sentence, Charlie. Okay. She doesn't. Brush. Yes. Her teeth. Three times. Okay. She doesn't brush her teeth 3 times. All right. Very good. Thank you, Charlie. Excellent. Maria Jose, can you give me the question, please? No las he hecho, teacher. No ha logrado hacer la pregunta, María José. No, teacher. ¿Y si la intentamos juntas, le parece, María José? Sí, teacher. All right. ¿Qué podríamos usar, María José? ¿Perdón? ¿Qué auxiliar podríamos usar para la pregunta? Podríamos usar tú. Ok. No. ¿Cuál es el auxiliar para tercera persona singular, María José? Tercera persona. Sería das, no. Excelente, sí, very good, das. Ajá. Sí. Luego va el sujeto, María José. Das Sophie. No. Sí, Sophie. Ok, das Sophie, o podríamos también poner she, no habría problema. Das Sophie, luego necesito el verbo. Sería brushes. Ah, ¿y va brushes o va solo brush? Brushes. ¿Segura, María? ¿Llevo el auxiliar? No cambia. Ajá, no cambia. Very good, excellent. Ajá, das Sophie, sorry. Brush, that's okay. Y luego el complemento, mamá. Sería your teeth. ¿Los míos o los de ella? Brush. Ella. Ajá, brush. Her teeth. Yeah. Her teeth. Three times. Excellent. Very good. ¿Ya ves, María José? Very good. Thank you. Does Sophie brush her teeth 3 times? Siguiendo esta estructura, María José, trate de realizar las otras 3 preguntas, ¿ok? Siempre va a ir does, porque es tercera persona singular. Puede jugar con Sofía o con Sophie o con she, es lo mismo, y luego le sigue el verbo. María José, y recuerde que el verbo no lleva cambio, ¿ok? Inténtelo así, a ver cómo le sale, ¿ok? Thank you, teacher. Excellent, very good, thank you. Adilio, ajá, Adilio. Tengo aquí, dice, she goes to school by bus. Ajá, Adilio, in negative, please. No le he hecho, pero en negativo sería. Chicos, sería dos. No. Sí. Ay, ay, ay. Ay, señor.
She does. She does. Excellent, Javi. Very nice. She doesn't. She doesn't. To school by bus. Excellent. She doesn't go. Very good. She doesn't go to school by bus. Excellent, Javi. Excellent. Very nice. Excellent. Very good. Ede, can you do the interrogative one, please? Does she go to school by bus? Perfect. Very good, Ede. Very nice. Thank you. All right. Number three, Jenny, she listens to music in negative. She doesn't listen to music. She doesn't listen to music. Me adelanté. Very good. Thank you. Okay. Well. Samari, can you do the question, please? The question? Yes, please. The question. Okay. Does she listen to music? Excellent. Very good. Nice. Samari, excellent. Let me see. Frank. In negative, Frank, she chats with her parents for a while. She does not chat with her parents. She does not chat with her parents. Very good. Frank. Acuérdense que podemos poner she does not. Or she doesn't, mm-hmm. Es lo mismo, ¿verdad? Very good, Frank. She doesn't chat with her parents for a while, creo que decía, ¿verdad? For a while. Sí. Yeah, very good. Okay, very nice. Adita, in question, Adita. Hola. Hello, in question, Adita. Hello. Sí. Sería la interrogative. Yes, Adita, please. ¿Sí? Yes. Okay, sería la interrogativa. Does she? Mm-hmm. ¿Verdad que sí? Yes. Does she chats with her parents for a while? ¿Me equivoqué? No. Does she? No es así. ¿Cómo no? Está perfecta, Adita. Sacó 10. Perfect, okay. Excelente. Okay, yes, does she chat with her parents for a while? A ver, solo voy a escribir esto aquí, a ver si podemos hacerlo. Esto es nada más como para que usted se recuerde. All right, acuérdese que esto es para todos y todas, ¿verdad? Para hacer interrogative, ¿cuál es la estructura? La estructura es does, en el caso que fuera tercera persona singular, subject, verb, complement and question mark. Esa es la estructura que usted tiene que seguir. ¿La logran ver? ¿Lo que estoy viendo yo ahí? ¿Sí? Yes, miss. All right, very good. Luego tenemos negative, all right, y decimos subject plus does plus not plus verb plus complement. Okay? She does not, y el verbo regresa a su forma original. Este sería para terceras personas nada más. Estas ambas estructuras es para he, she, it. ¿Ok? Esto es bien importante que ustedes lo puedan recordar para que no tengan ningún problema a la hora de realizar a negative sentence or a question. ¿Ok, guys? Yes? Ok, miss. Jessica. All right, very good. Okay. Very good. Sonia, do you have a question, Sonia? Vamos entendiendo esta estructura, Sonia. María José. ¿Ya? ¿Entendemos esa estructura? Si ustedes se aprenden, yes, very good. Si ustedes se aprendan esa estructura es más fácil, ¿okay? Y para recordar esa estructura,
algo para escribir, para recordarla, ¿cómo se haría? Miss Jessica, por favor, por please. ¿Cómo hago? Un ejemplo, Adita, o qué necesita ahorita, porque esa sería como la, sí, la estructura, ¿verdad? Ahora, como ejemplo. Sí, un ejemplo. Ok, ajá, a ver, hagamos un ejemplo aquí. Podríamos, solo que lo voy a hacer abajo, Adita, porque no puedo. Vaya. Me va a quedar encima. Vaya. A ver, entonces, como sí, pregunta, yo diría: ¿Das a Damari work at. Work. Ajá. ¿Das Damari work at Avianca? Ok, esa sería la pregunta. Ajá. ¿Does Damari work at Avianca? Si usted se fija, el does es este, Damari es el sujeto, el verbo sería work, sí, sin ningún cambio, y at Avianca sería el complemento. Okay. Ok, esa sería en pregunta, y si la queremos hacer en negativa, perdón, en negativa decimos Damari o she, lo que preguntaba ayer Charlie, ¿se recuerdan? Si el nombre puede, sí, ser reemplazado por pronombre o viceversa, por supuesto. Damari does not work at Avianca. All right, esa sería la forma negativa, siguiendo la estructura. Si ustedes se aprenden la estructura, es como que ya pueden hacer la oración en el negativo y punto. ¿Qué? Puedo decir Damari doesn't. Exacto, por supuesto, Ada. Yes. Okay. All thank right. you. Very good. Okay. No sé si les van a tomar foto por la referencia o ustedes lo quieren tener ahí. Doesn't. Adita, ¿quiere que le tome foto, captura esto y lo mando al grupo, Ada? ¿Cree que le sirve, sí, eso? Sí, sí, por favor. Ahorita se lo hago, no se preocupe. Voy a dejarte. Muchas compartir. Gracias. Ahorita voy a. Muchas gracias, Miss. Ya sabe. Ahí le tengo el regalito el día del maestro, mi Jessica. ¿Cómo hacemos para darse el hombre? Adita, el regalo es que usted esté aquí en clase. Ese es el mejor regalo. Usted es nuestra teacher. Ay, bueno, un recuerdito. Thank pero you, usted me dice. Vaya. Bueno, thank you. Felicidades en su día. Happy Teacher's Day, Miss Jessica. Yes, thank you to you too. All right. A ver, ok. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Sí, ahí vamos. Solo me está Happy cargando. Teacher's Day. Thank you. Me está a cargando. Todos. Sí, exacto. A todos. Yo me perdí ayer, mi Jessica, la celebración. Sí, así me contó usted ayer. Sí, sí, no se preocupe. A ver, Adita, ya acabo de mandar al grupo lo que acabamos de hacer, que le quede ahí de referencia. Oye. All right, guys, very good. Muchísimas gracias. You're welcome. All right, so now, guys, let's go back to the book. All right, we're going to be on the page, I think it's this one. Unit 2. Yes, unit 2. Y ahora terminamos la unit 2. Hoy de paso. Solo déjeme. ¿Qué número de page? Page 28. Page 28. Okay, guys, so we're going to work on this right now. All right, hoy sí nos vamos a ir a los grupos, nomás explique esto, all right? So here we have daily routine, simple present. Write 6 activities you do in the box, my daily routine, and 6 activities about a partner in my partner's daily routine. Entonces, ¿qué van a hacer en esta primera parte? Los voy a mandar a los grupos y usted le va a contar a su compañero o compañera 6 actividades que hace como rutina diaria, ¿verdad? Que usted considera que es diariamente. Entonces, usted va a poner aquí, I take a shower, I go to church, I make breakfast, son 6. Luego le va a contar a su compañero o compañera, esta es la pregunta que quiero que hagan ahorita. De hecho, no es como ¿cuál? Ahorita. Tell me about your daily routine.
Esto le van a hacer. Esto le va a decir usted a su compañero. Ajá, Frank, tell me about your daily routine. Y Frank va a empezar, ok. Ay, te he callado, y le va a empezar a decir. Y usted va a empezar a escribir 6 cosas de las daily routines de Frank. ¿Ok? Y viceversa, ¿verdad? Yo le termino de preguntar a Frank y él me pregunta a mí. Entonces, esa sería la primera actividad. Luego voy a mover aquí. Luego en esta parte, la número 4, simple present yes no questions. All right. Create 4 questions with the auxiliary provided. Ask questions and write the answers. Siempre van a trabajar en grupo, pero quien va a tener diferentes preguntas, ¿ok? Yo estoy trabajando con Chiqui, Chiqui va a ser de 4, all right, y me las va a hacer a mí. Por ejemplo, ella me puede decir, Jessica, does María José, I don't know, travel to... la ruta de las flores, y le voy a decir yes she does o no she doesn't. All right, esas las termina Chiqui y ella me hace esas 4 preguntas. Tienen que ir jugando con terceras personas singulares, puede decir do you, do they, do we, como usted quiera, no solo do I o do you. All right, y luego va, dependiendo de la pregunta, usted puede contestar in affirmative or in negative. Okay, guys. Yes. ¿Puede repetir lo último, Miss Jessica? ¿Cuáles fueron los que podemos decir? ¿Do? Adita, en la número 1 y en la número 4 tiene que ser las personas singulares. He, she, or it. Mientras que en la 2 o en la 3 puede ocupar do you, do they, do we. Do you, they, we. Ajá. Ya sea you, okay. We, o they, porque con cualquiera usamos el do como auxiliar. All right? Sí, y en el does, perdóneme. No, en el does. He, she, or it. He, she, it. Sí. Thank you, miss. Así, ¿verdad? He, she, it. Gracias, Miss. Thank you very much. You're very welcome. Very good. Okay. So, guys, let's work on that right now. Okay.
Hola, Miss. Tuve una dificultad y me salí. Ah, vaya, ahí estaba. Perdón. No, sí, es que no, no, ¿cómo se llama? Ya no logré irme al grupo porque me desconecté. Ahorita. Vaya, la voy a mandar a un grupo. Ahorita están trabajando en la página 28, vea. Ajá, vale. Deme un segundito. All right, very good, Bea. En la sala 5. Okay.
I go to the shore. I go, no, ustedes tienen que decir she goes to the shore. Ajá. Church, de iglesia. Sure. Ajá, church. Todos los días. Yes, paso por la iglesia. Pero como es, no, pero como es daily routines, o sea, lo que hace diario, a diario. Si no paso por la iglesia, pues. ¿Ah? Se maquilla por ahí en las mañanas, ni se maquilla. Ay, Dios, esa no es muy difícil. Pongamos. Esa dejemos. De todas sí. formas, llego a la iglesia, solo que no hay culto, pero ni modo. Ah, le toca llegar. Bueno, pues sería she. She goes. Church. Short. ¿Cómo pronunciamos Short. Ese verbo? ¿Cuál? ¿Cuál? El de ir. She, el que acaban de decir. Goes. Excellent. Very good. Es goes, ¿verdad? Goes, sí. Goes se escribe, pero se pronuncia goes. 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 Yes. Si no es goes, es gobierno de El Salvador. Very good. Continúen, yo lo estoy escuchando. Very good. Vaya. Vaya, va Mr. Frank. Frank. I take a shower. The every day or a six que entremos, dijo, ¿verdad? No, está bien eso. No, yo acabo de entrar, Roxy. Yo entré. Ah, ok. Vaya. Yo sí. quería entrar de incógnita, pero me delata esta compu. Vaya, cheat a six. Eat at 6 o'clock. Vaya, ya están. Vaya, ya están las 6. Ahorita vamos a hacer las oraciones. Ah, yes. Yo le tengo que preguntar las primeras. ¿Cómo se diría? No, es que aquí dice que creemos 4 preguntas con el auxiliar. Ah, pero no se las vamos a, no se las hago yo a usted, Miss. ¿Cómo no? Jessica. ¿Cómo no, Roxy? Usted, ah, yo se las tengo que decir a ella, ¿verdad? Cada una de ustedes hacen diferentes preguntas y se las preguntan, valga la redundancia, a la compañera, ¿verdad? Entonces yo hago yo las hago primero y luego cuando ya las tenga terminadas, le hago la pregunta a Sonia o viceversa. Ah, y después se las, y ella me las responde. Exacto. Does she? Does she? Verbo. Does she cook? Does she cook? El verbo. Ella cocina. Every day. Do. Also. Do you like pizza? Do you live? En San Salvador. Salvador. Y otra,
Quiero ver la otra. Eat every day. In the afternoon, in the morning. Okay. Ya mi Sonia, ¿le puedo hacer las preguntas? Vale, está bien. ¿Mi Sonia? Sí, está bien. Ok. Mi Sonia, ¿does listen to music every day? Yes, I do. Yes. Yes, I do. Yo dije, ¿does? Yes, he doesn't. Yes, it doesn't. No. Yes. Yes, she does. No. Miss, ahí tengo dudas. Como, sí, dígame. Yo le pregunto a ella. Does listen to music every day? ¿Quién, Roxana? Está bien, pregunta. Does he, does she, ¿quién? Does she? Okay, does she listen to music every day? Does Sonia listen to music every day? Okay. ¿Y ella cómo me tiene que responder? Yes, she does. Yes, she does or no, she doesn't. Tomando en cuenta que Sonia es otra persona, otra Sonia. ¿Verdad? Si usted le quiere preguntar a Sonia directamente, ¿usted escucha música? Le diríamos, ¿do you listen to music? ¿Verdad? Pero si usted dice, ¿da Sonia? Es como que hay otra Sonia, que no es Sonia de ella, sino que es Sonia Magali. ¿Verdad? Y le decimos, ¿da Sonia Magali listen to music every day? Entonces, Sonia Daisy le contesta, yes, she does. ¿Verdad? Ok. Ok, entonces sería agregar otro, como que yo le pregunte de otra persona a ella. Exacto. Cuando uso el does. Así es, Elizabeth. Roxana, por eso es tercera persona, okay. ¿Verdad? Sí. Me llamo Elizabeth. Sí, gracias. Very good. Thank you. Okay. Miss Sonia, Damaris listen to music every day? Yes, she does. Yes, she does. Sonia, si es afirmativo, Sonia, es yes, she does. Si es negativo, yes, she doesn't. Pero no lo podemos combinar, no, Sonia. Exacto. Yes, she does. Exacto, very good. Yes, she does. Ok, es this one. Así se dice, Miss. Siguiente. Sí. Next this one. Next one. Ok. Do you like pizza, Miss Sonia? Do you like pizza? Hoy se me está preguntando a mí, ¿verdad? Ajá. Yes. Yes. Do you like pizza, Miss Sonia? Yes, I do. Okay. Ajá. Do you live in Miss Sonia? Do you live in San Salvador? Yes.
Yes. Yes, I live. I yes, do. Yes, I do. Yes, I do, Sonia. Yes, yes I do. Ah, última. Miss Sonia, does Evelyn eat every day? Yes, they do. Yes. Every day ya no lo, ya no lo. No, solo la respuesta corta. Sí. Entonces sería yes, they do. Nada más. Yes, they do. Ya, ah, okay. Ya no la repito. De ahí estaba she see opera. Uh-huh. Y entonces era no, she does not. Quiero ver a Miss, ¿sí? No, she doesn't. Así dijimos, ¿verdad? Dijimos no, she doesn't, pero quizás Miss Marisol puso no, she... Ah, vos puedes decir she does. Yes, she doesn't. Perdón. No, yes, she doesn't. She does. ¿Qué le pasó, Beita? Beita, ¿qué me le pasó? Ya sí. Está cruzada. Se me están cruzando los cables. Ay, no, es que tengo, ¿qué pasa? Tengo sueño. Yo le digo a ellas que lo siento este día. O sea, los demás días los he sentido así. O sea, no tengo, sí, tengo sueño, pero ahorita tengo más sueño. Quizás porque no fuimos a trabajar. Ajá, quizás. Ah, entonces he sentido más sueño. Te debo sueño, Lita. Ok. Feliz día del maestro, teacher. Igual para ustedes. Ah, sí, feliz día. Very good. All right, you finished? Bueno, yes. All right, very good. Okay, guys, we're going to go back right now, okay? Mm-hmm. All right, very good. Everybody's back now? All right, can you guys hear me? Yes, miss. Excellent, very good. Charlie, a ver, regáleme de la parte última del ejercicio, regáleme, solo quiero escuchar las cuatro preguntas que hizo. Okay. Does Bea teach music? Okay. Do we have a Spanish class? Excellent. Do they go to the beach? Mm-hmm. And does she drive, perdón, does he drive a truck? Excellent. Very good, Charlie. Very good sentences. Very good questions. Thank you. Jasmine, tell me the questions, please. Perdón, miss? The four questions just means the four última. Yes, please. Mm-hmm. Okay. The first, does she take a taxi in the morning every day? Excellent. Do you love coffee? do we marry? And does she like pupusas? Y esa pregunta, yo sé por qué, porque estaba también con Edes es trampa. All right, that's okay, that's okay. Very good, that's fine, okay. Y la última me dijo, does she like pupusas? Yes. Okay, ahora, la de married, Jasmine, esa tendría que ser, are we married? What? Es una condición. Are we married? No es do we. Ah, okay. Are we? Mm-hmm. Uh-huh. Okay, but that's okay. That's fine. Thank you, Jess. Okay. Very nice. Ya ves, te dije que no pusiera esa, le están diciendo. All right, very good. Damari, can you tell me your four questions, please, Damari? Okay, Lick, does Beatrice travel to work every morning?
Do they run every day? Do you have a pencil? Does she sing opera? Excellent. Very nice questions. Very good. Chiki, can we listen to your questions, please? Okay. Are the same with Charlie, but I can say it again. Don't worry. Ah, you did the same ones. You were supposed to do different ones. Okay. I'm sorry. He does two, and I do. And you did two. Okay. Yeah. Okay. All right. That's okay. But they are the same, right? He already told me the four. Yeah, the same. Right? Okay. That's okay, Chiki. That's fine. That's okay. Thank you. Okay. Let me see. Roxana, can you tell me the four questions, please? Does Damari listen to music every day? Do you like pizza? Okay. Do you live in San Salvador? Do you live? Do you live in San Salvador? Does Blanca eat every day in the morning? Excellent. Very excellent. Very good, Roxana. Very nice. Adilio, tell me your four questions, please. Hi, Miss, y vamos por la tree. Okay. Yo le voy a mencionar algunas aquí. Claro. She take call every day. Estábamos preguntándole ahí a Miss María José. Okay. Recibe muchas llamadas. Entonces, do you like iMusic? Preguntamos a Prof. Fran. Okay. Y estaba diciendo ahí. Y íbamos por la 3 cuando ya. Pero le íbamos a preguntar dónde vivía. Así que, do you like Santa Tecla. Do you live? Do you live in Santa Tecla? Very good, Adilio. Thank you. Nice. Very good. Thank you. All right. Let me see. Okay. Bea, do you have different questions? Or they are the same as Damaris? It's the same. They're the same? All right. Are they the same? All right. Very good. About, let me Chair, see. Yes. Y si quiero decir, pero y si quiero decir, no se puede, do you like Santa Tecla, porque lo que es como te gusta vivir en Santa Tecla o te gusta Santa Tecla. Podría ser las dos. ¿Te gusta San Salvador? Do you like San Salvador? Or do you like to live in San Salvador? You can do the two questions. Okay. All right. Very good. Thank you. Let me see here. I have a question. Yes. Yes, María José. Es correcto, digamos, poner do you, no, do Adilio and Frank have, no, para decir que son ingenieros o algo así. Are they, sería entonces, Adilio, are they, si usted pregunta, son they. Ellos ingenieros, sería are they engineers. Entonces no se puede poner do, ¿verdad? No. Sino que este sería en el das, por decirlo así, no. Exacto. Okay. Sí, sí. Thank you, teacher. Yes, very good, thank you. All right, very nice. Okay, guys. Pero ella dice los dos nombres, Lick. Sí. Se puede do Francisco en Carlos. Es con do, se puede. Sí, porque es de. Ajá. Sí, porque se vuelve de Ida, Mari. Okay. Yes, Damari? Yes, Lee. Okay, very good. I was just double checking. All right, very good. Hold on. Okay, very good. Okay, guys, we're gonna continue then. So right now, solo los voy a llevar al manual ahorita para que veamos una cosa y luego seguimos con el repaso aquí. All right, so here we have the book. Okay, so we officially right now we finish this part of the book, okay? So with this activity, simple present number 3 and simple present yes, no questions for number 4, we finish unit 2, okay? So tomorrow we're going to begin unit 3.
All right. We're also going to talk about simple present, but we're going to talk about information questions in simple present. Entonces, sí se relaciona con el simple present, but now we're going to talk about what, where, when, why. Tomorrow, not today. All right. Tomorrow. Quiere decir que hoy en la noche, si ustedes no han avanzado con la tarea, hoy les tocaría la tarea 10 y el de medio curso. All right. Entonces, voy a tomar asistencia ahorita y me van poniendo más o menos al tanto cómo van con la plataforma. All right. Adilio Hernández Polanco. Present, Miss. Thank you. Adilio, ¿se recuerda por dónde va en la plataforma? La tarea 8 he hecho nada más. Ok, Adilio, very good. Entonces, tenemos que hacer la 9, la 10 y tendríamos que también hacer el examen, Adilio, ¿ok? Ok, Miss. Please, thank you. All right, Sonia Daisy Hernández de Guardado. Present. Thank you. Sonia, ¿se recuerda cómo va con la plataforma? Hasta la 9. Ok, very good. Entonces tendríamos que hacer la 10 y el medio el examen. Arely del Carmen Cortés de Peña, how are you doing? With your platform, thank you. I complete all the homeworks and I did my midterm test. Excellent, mid-term. Very good, Tiki, thank you. All right, Gloria Dayana Álvarez de Morales, no está. All right, very good. What about Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán? Present. Thank you. Roxanita, ¿cómo vamos con la plataforma? Solo hasta el 10. Ok. All right. Entonces, 10. Perfecto. Entonces nos falta el examen, ¿verdad? El examen. Yes. Excellent. Thank you. All right. Very nice. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Mm-hmm. Thank you. Reporte de su plataforma, ¿se recuerda cómo va? Complete, Miss, solo la de hoy por la noche, falta, y el examen. Y el examen, all right, very good, thank you. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present, solamente el examen. Excellent, very nice, thank you. All right, Paola Giselle Guardado Ortega. Good night. Teacher. Good evening. I am here. Let's see. Honestly, I complete everything, all the exercises. All right. Very good. Okay, Pao. Thank you. All right. I hope to see you more in classes, Pao. Okay. Thank you. Adita Carolina yes, Campos, Viuda de Ruano. Thank you, Pao. Adita. All right. Marisol Chinchilla de Rivera. Estoy revisando. Míreme. Hola. Ay, no veo. No logro ver, Marisol. Ajá. Ya no me da la. Es que, ajá. No. Pero voy haciendo una diaria. Ok, ok. Entonces. Y un examen. Ajá. Ok, perfecto, Marisol. Creo que vamos bien. Recuerden que ese examen tiene que estar terminado tonight. Thank you, Edith Lorena Martínez de Sandoval. It's not here. María José Alfaro de Hernández. Solo el test me falta. Excelente, María José. Thank you. Jasmine Jaminel Pacheco de Meléndez. Present. I finished the homework and the exam. Excellent, Jas. Very nice. What about Edgar de Nilsson Meléndez Rivera? Present, I finished the activities and the. Excellent, very good. All right, okay, thank you. Laura Noemi Rivas Rivas, Laurita is not here today. Catherine Michelle Mejía Hernández, she's not either. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present, ya todo terminado. Excellent, very good, Jenny, thank you so much. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Okay, and the platform progress? I'm going for number 10 and
All right, very good. Thank you, Damari. Excellent. Very nice. Gloria Maribel Mazariego de Morales is not in. All right. And Francisco Antonio Renderos. Present. Ahora completo todo, mis. Excellent. All right, thank you. All right, very good. Mañana igual tempranito voy a estar revisando, please, los que nos faltan un poquito, nada más es de seguir. All right, very good, guys. Thank you so much, like, to everyone, because you're doing a great job. All right, so we're going to continue with, hold on, with the exercises. Remember that to review, and when we have reviews, I need you to, like, review everything, okay? So here, I'm going to show you something. All right, so what I want you to do is this. Adita, ya se lo voy a mandar al grupo. Oye, Ada. All right, so this is what I want you to work on. I want you to take a picture of this, please. All right, can you please take a picture of this? Está hasta el 11, pero hay más. Van a salir dos fotos ahorita. Ready? Did you take the picture? Yes. All right, very good. And it's all the way to there. All right, so 16. Finished? Yes. All right. ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Van a encontrar los errores. Estamos en present simple, positive, negative, and questions. So you need, number one is already done for you, all right? It says, he go to bed very early. No, he goes to bed very early. Entonces, identifican el error y lo corrigen. Este es con estas primeras dos fotografías. I'm going to stop sharing this one, and I'm going to share the other ones with you here so you can take another picture. Just give me a second. All right, here, what I want you to do is this. Please take a picture of this test, all right, that you are going to do here right now. Please take a picture of this. Aquí están igual the sentence, and you have three choices. Ustedes deciden which one is the correct choice. Okay. Igual son dos fotos. Ahorita le va a salir 14. Okay, voy a mover, y luego está esta, que sería 7, 8, 15 y 16. Usted ahí, la idea es que la trabaje las 16 igual. ¿Ok? All right, guys. Ok. Ok, so we're going to go back to your groups. Si me hacen el favor y alguien la puede mandar al grupo, creo que ya la mandaron, la foto. Sí, gracias. De la otra, porfa, también para que Adita lo tenga, porque ella está desde el teléfono y le es más fácil. All right, so let's go back to our groups. A Pao, la ingreso a un grupo ahorita, Pao, okay? So you can work with the rest of your classmates. Thank you. Thank you, teacher. Very good. Okay, let's go. Miss Sonia. Hi, Sonia.
Hola, Marisol. Hoy sí, se me descargó el otro. No se preocupe, Marisol. Me salí del... ¿En qué grupo estaba? Salí de los de la... estaba con mi Tamaris. Y... Yeah. Ahorita la mando. Con Beatriz. Oh, ok, ahorita.
Hi, Edgar. Hi, Jazz. Hi, me. ¿Cómo vamos? She is on the bathroom at this moment. Okay, that's okay. That's okay, Ede. How are you doing? Finish the first part. Okay. Actually, I do the 16. Okay. The 16th from the only first part. I have a question. Okay. Yes. I have a question in the number 14. I can hear Jasmine. No. It's not 14. It's in the number, let me see. I forget. March, any words? No. Did they usually know Necesa? I get that. The number 9. Number 9, okay. No, no es esa. Number 6. Oh, yes, yes, number 6. Mm-hmm. It's correct. Does John have enough money? Mm-hmm. Or has? No, does John have? Acuérdense que have the auxiliary el auxiliar le da la forma original del verbo, ¿verdad? Exactamente, sí. Uh-huh. Ah, okay. Aunque sea tercera persona en esta ocasión. Sí, no importa, Jazz, porque acuérdense que está usando does. Y si usa does, todos los verbos regresan a su forma original. Ah, ok. Pero en este caso, el verbo original de tercera persona es have. Lo que pasa es que acuérdense que el verbo original es have, ¿verdad? Cuando lo paso a tercera persona, cambia a have. Ajá. Pero ya con el does incluido, okay. Tiene que regresar a su forma original, que es have. Ah, ok. Uh-huh. Ya ve, no me cree. Ya ve todo lo que tengo que pasar yo, todo lo que sufro. No sé. Prefiere no opinar ahí. Exacto, yo no sé, I don't know. Pero sí, ahí vamos avanzando poco Excellent. A poco. Very good. Entonces ya terminaron la primera parte. ¿Cuánto tiempo más tenemos? No, la idea creo prácticamente, que... Prácticamente, sí. Unos 10 minutos, quizás a las 45 para revisar. Para poder revisar. Yo... Ok. Creo que terminamos. Yo creo que sí. Sí, al menos avanzan bastante. Pero sí, ahí vamos, pero sí, ahí... Casi nos agarramos del pelo por esa... No, Dios mío. Por esa pregunta. Pero igual va a ganar Jasmine. No, mentira. Sí, ella. Ahí van dos contra uno. Ahí no se vale. Ah. Esa es trampa, Jazz. Sí. She's pregnant, ya sabía, ¿verdad? No, eso sí no, mire, esa no me la sabía todavía. Yes, 7 months. ¿Cuántos? 7. 7. Oh my goodness. Yes. And it's a boy or a girl? Girl. A girl. Dios, no, sí, sé que estoy frito, yo la de perder. Totalmente, Ede, lo siento. Ay, qué lindo, qué bonito. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias. ¿Ya tienen nombre para la bebé? Sí, soy Rebeca. Oh, nice. A beautiful name.
Very good. Thank Pero you. Eddie, Eddie, Jazz, you have to speak to the baby in English now. Yo trato. Lo que podemos. Of course, yes, very good. Le pongo también canciones en Eso le iba a decir. Super Jazz, very good. Igual recibe las clases de los niños en la mañana. Exacto, super, very nice, ya ves. Very good. Cuando nazca y le hablemos en español no lo va a entender. Cabal, mejor, de todas maneras todo lo demás está en español. ¿Para cuándo está Jazz? Igual. Para octubre, no. Para la primera semana de septiembre. Septiembre, ajá. Ok. Ajá. No sé cómo voy a hacer para recibir las clases, pero voy a tratar de no dejar. Sí. Pero mire, usted aprovecha estos mesecitos todavía que le faltan. Sí, cabrón. Sí. No voy a tratar aquí, me voy a chineando. Claro, pues sí, si no, la chinea usted un día y es del siguiente. ¿Cabal? Very nice. Sería una solución. Claro. Ay, qué emoción. Es el primero, es su primero. Sí. Sí. Ya. Yeah. Estoy chiquito todavía. ¡Ay, cállate! ¡Ay, calo! Está bien. Sí, qué emoción. Tan bonito que es. Ay, sí. Sí. Mire, pero son tan diferentes. Yo estoy asustado. ¿Por qué, Ede? ¿Por qué? Porque sí. Asustado. Por el desvelo, sí. Que le espera. Cinco o seis años después. Cinco años después de casarnos. Pero qué bonito que han disfrutado. Sí. Sí. Yo no quería todavía, pero así recibí el 2021. Imagínese qué súper. Sí. Está bien, súper bien. Sí. Yo creí que ya sabía usted por la otra vez que estuvo diciendo ahí de echarse crema en la pancita y todo. Pero fíjese que no, no, realmente sí lo escuché. Hoy que lo pienso digo, ah, ya entendí. Pero dije, bueno, o sea. Sí, y sabe que sí. Fue divertido porque igual, o sea, nadie me dijo que ustedes estaban casados, ¿verdad? Pero lo deduje por los apellidos. Meléndez y ah, demás. Sí. aquí hay gato encerrado, dijo usted. Sí, definitivamente, y dije, será. Sí, sí es. Sí, qué emoción, Jazz, qué bueno, sí. Que me alegro por ustedes. En la segunda parte, Miss. Ajá. En la número 5. Sí. Será. Does, sí, va. Uh-huh. Does your father. Ah, pero no hay verbo ahí, Ede. Are. ¿Cuántos papás tiene Jazz? Is your father. Is your father a teacher. Sí, porque dice teacher, no dice teach, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Yes, does your is your father a teacher or a policeman? Policeman. Okay. No, es. Es repaso de todo el de todo. De los primeros dos, ¿verdad? Sí, así es. Uh-huh. Ah, muy bien. Es ponerles trampitas. Son 16, ¿verdad? Sí, son 16 ya. Sí, ya me encontré algunas. Ya, yeah, very nice. También en la primera parte sí. Creo que hay una con trampita, ¿no? Sí.
ya vamos a corregir. Ya las procedé. ya ve cómo sufro, ¿va? Así es, Ede, así les toca. No se vale. No. Y ya con la otra ayuda ahí. Claro. Oh, estoy frito. Es un equipo completo. Nosotros tenemos tres hijos. ¿Tres? Tres. Pequeño. No, el mayor ya tiene 17. Y yo asustado con la niña. Imagínense. No, el mayor tiene 17 y la chiquita tiene 7 y medio. Ay, pero sí ya están grandecitos. Sí, ya. 17, 9 y 7 y medio. Sí. Así es que ay, vamos. Qué bonito. Estoy disfrutando ahorita. Claro, me imagino, sí. Está bien. Súper. Sí, por Jazz. Quizá desde que nos casamos hubiese querido salir embarazada. Ahí yo era el miedoso. ¡Eve! No, pero mire, está bien que haya pasado un poco el tiempo, Jazz, porque ya con bebé es diferente, ¿verdad? Es bonito, pero es diferente. Sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, él me detuvo, pero igual disfruté. Pero ya se llegó el momento, ya casi. Sí, ay, sí. Very nice. All right, los voy a dejar igual que sigan avanzando. Voy a ir a visitar otro grupo a ver cómo van, ¿ok? Okay, okay, Miss. Thank you. You're welcome. Sí. Sería la A, literal A. Mira, ya nos mandó. No, ay, no, soy. Lo que pasa es que yo entré, por eso estoy así. Ok, don't worry, ok. Ok, says, I, in a small apartment near the college, live life. I live. Letter C, live. La 2, ¿verdad? Sí, es en la number 2. La number 3. Espéreme. Estoy leyendo. I live in a small apartment near the college. I live. Sí, I live. I live. Sí, Jenny, I live. Yeah. Sería I live, Jenny. I live sin S. ¿En cuál está? La number 2. ¿Es number 2? Ajá. I live. La pronunciación es live, Jenny. I live. Ajá. Sí. I live in a small apartment near to college. Near the college, yes. Ajá. Live. Okay. Letter C. Mm-hmm. Sí, literal C. Ajá. Vale. Okay, number 3. Says, I have speaks. She three English friend. Okay. She speaks. Letter C again. She speaks. ¿Qué número es? Number 3. Si no estábamos en la, que no dijimos que la true era la C, mi Jenny. No, hermanadita, la number 2. But number 1 is letter A. Number 2, letter C. Number 3 es C. Ajá. Uh-huh. Vaya la 4. Vaya, number 4. Sí, number 4. Uy, ya se me perdió. Ok, sí, la 4. Have. My friend has a sister, but he doesn't a brother. Says, my friend has a sister, but he doesn't.
has a brother. My friend has a sister, but he doesn't have a brother. Letter B, yes, have. Yes, have. Letter B, yes, have. Letter B, number five. Okay, it says, is that your father teacher or a policeman? Does your father a teacher or a policeman? Are your father that? No es armies. Ah, no, no, no. Das sí tiene razón. Pero ¿cuál es el verbo ahí, Jenny y Adita? Sí, your, estamos en el cinco, your father, yes, father, teacher, a or teacher, a policeman. Or a policeman. Ah, pues sí. Para mí, ¿qué es? That's your. Are your le, father. Pero ¿y el verbo cuál es? In this sentence, father, ah. Your father. No, 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 verb. So only say your teacher, your father. No, your father. Your a father, teacher. A teacher, or a policeman. A policeman. Claro, entonces si no hay verbo, no is puede. Your father. Okay. Es are. Is. Are is father. Your father. Is your father. Is your father. Es un papá. Exactly. Is your father. Is. Letter A, is. Is. Letter A. Thank number you, Miss. Six. Yeah. Where are, where do? My wife and I are from Canada. You from? Hello, me. Anda Mari, you finished? Only one question. Okay, what's your question? Por ejemplo, cuando decimos my father, por ahí salía una que decía my father wants to travel to Spain, decía la oración, ¿verdad? En la primer Ajá, en el primer ejercicio. Entonces nosotros, ahí hay dos verbos según nuestra observación, ¿verdad? Sí, sí. Entonces nosotros cambiamos travel por travels por travel. Ok. Entonces nuestra pregunta era, si wants, también vamos a quitar la S o cómo ahí. Ahorita. Solo se lo voy a compartir para que lo hagamos ahí rapidito. Esta, ¿verdad? Es la 13 de la... Ajá, esa. My father wants to travel to Spain. Le quitaron la S a travels. Ajá. All right. ¿Y le quitaron la S a wants o no? Le dejamos wants. ¿Ok? Uh-huh. No se la quitamos. No, esa no se la quita. My father wants to travel. Lo que hicieron está perfecto, Damari, vea. All right, my father wants to travel. ¿Por qué? Porque acuérdese que después de un infinitivo ya no hay cambio. El infinitivo lo protege. Entonces ya regresa a su forma original. Ok, eso lo entiendo, pero yo estaba viendo que son dos verbos y en mi caso yo hubiera dicho, ah, entonces lo voy a quitar a la S, a wants y a travels. No, porque pero el primer, no, el verbo principal, Damari, es el primero. Ese sí va a recibir cambio. Si es una oración afirmativa. Miss, y si sigo describiendo, por ejemplo, no sé qué, mi perrito, my dog likes run. Likes to run. Runs, plays, and barks. My dog likes to run, to play. Likes to run. My dog likes to jump. To run, sí. Solo una vez va a cambiar en esa misma descripción. Solo una vez. El primer verbo nada más. El verbo principal. Y de ahí, my dog likes to run.
play, ya no necesita el to. Sí lo puede poner. Lo que pasa es que acuérdese que en inglés tenemos algo que se llama bare infinitive. All right, el bare infinitive es el mismo infinitivo con el to, pero se le llama bare infinitive porque ya no lo pone, aunque sí está en infinitivo. Y como ya lo puso una vez, entonces usted puede decir, my dog likes to jump, run, and bite. It's okay, Bea. Bark es ladrar. Sí. Sí, Bea. Okay. Y la otra, Daman. La otra era... Why do you study English? Decimos, do you why? No. Ah, sí. Do you why study English? No. Why do you... el why. No, de hecho, deje el why y eso lo empezamos a ver mañana. Why do you? Ajá, es la W question, the ¿verdad? WH question, yes. O information questions, exacto. ¿Qué número era, mi Bea? 14. 14. Entonces solo le agregamos el do. Why do you, exacto. Pero como es un tema que no hemos visto. Así es, Bea. Te vale. Entonces ahí no hay problema. Very good. Te vale. Se vale equivocarnos todavía en ese. All right, vamos a ir terminando ahorita. Vamos a regresar a la sala principal. All right, para ver cómo van, cómo salimos con los ejercicios. All right. Thank you. Te hayas puesto. Deja de silbar, Charlie. Ponete un tiro. Okay, all right, guys, very good. So let's check this. Give me a second. All right, hi, Charlie. Can you do number two, please? Number two, ¿dónde está? ¿Dónde la tengo? Permítame. Ah, perdón, es Bushes. La dos de la del primer ejercicio, Charlie. Anda perdidito. Ah, ya le di. She doesn't. No, Charlie. En el primer ejercicio, Charlie. Permítame, me equivoqué de página. Espéreme. Ay, ay, ay. Bien. Ay, ay, ay. Un momento, ya me asusté. Ta, 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 ta. Ahorita lo resolvemos. Feliz día del maestro, Miss. Thank you, Pao. Same to you. Do they live? Do they live in Canada? Very good, Frank. I mean, Charlie, la encontró. Do they live in Canada? Very nice. Adilio, number three. Por estar molestando a este muchacho. I usually cook dinner for my family. Very nice. Thank you, Adilio. Pao, can you do number four? Damari, can you do number four? Number four. Do they have a meeting every week? Thank you. Very good, Chiki. Can you do five?
She doesn't like pennies. Perfect. Roxana, can you do number six? Roxana, your microphone is off. Six is permítame. Ah, does John have? Excellent. Does John have? Very good, Roxana. No. Does John have enough money? Yes. Excellent. Very nice. Sonia, can you do number seven? Sonia, number seven, your microphone. He knows the answer. He knows the answer. Very good. Thank you. Very nice. Yes, very good. Jenny, can you do number eight? Did Robert play baseball on the weekend? Robert plays baseball on the weekend. How do you spell plays, Jenny? P-L-Y. P-L-A-Y-S. Yes. Very good. Thank you. All right, Bea, can you do next one, please? And number nine, Bea. They have a lot of free time. Excellent, Bea. Very nice. Thank you. All right. Sí, la S, ¿verdad? Thing... Lot. No, esa queda, esa está bien. Lots of free time está bien. El único es el verbo. They have. Only have. Sí. Mm-hmm. All right, very good, thank you. Ede, can you do please number 10? Do they usually drive to work? Excellent, do they usually drive to work? Very nice. Maria Jose, can you do number 11? Jenny is not work. Jenny does not work at a restaurant. Jenny does not. All right, work. Does very good. Yes. Work. Jazz, can you do number 12? She worries to lunch about the exam. All right. Worries, W-O-R-R-I-E-S. All right, very good. Let me see here. Chiki, can you do, no, sorry, Frank. Sorry, Frank, can you do number 13? Why do you study English? 13, Frank. One before. Ah, sorry. My father wants to travel to Spain. ¿A dónde le quitó la S? ¿O no le quitó ninguna? Once. No? Once. And once lo lleva. Travels. No. No. Travels. I'm sorry. Okay, I want to travel. Excellent. My father wants to travel to Spain. El primer verbo lleva el cambio, el segundo ya no. All right. Very good. Let me see. Chiqui, can you do 14? Why do you study English? Why do you study English? Very nice. Thank you. And the last one, Pao, can you do the last one, please? Pao? No? All right, that's okay. Bea, can you do number 15, please? Sorry, miss. Sorry. That's okay. I cannot see 15. Number 15, he doesn't. 15, he doesn't. Go ahead, Pao, go ahead. He doesn't drink tea without asking me. Sorry. Excellent. That's okay, Pao, that's okay. And thank you. And Bea, can you do the last one? Hijo Bea. Yes, Bea. They start class
In the morning? They start class in the morning. Excellent. Very good, guys. Mañana, como vamos, siempre hacemos repaso, al entrar a clase, vamos a terminar el segundo ejercicio. Si en caso no lo lograron terminar, hágalo individual y mañana lo revisamos. All right? Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Daisy Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Thank you. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Thank you. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Yes, Paola Giselle Guardado. Present. Ortega. Thank you, Pao. Very good. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Marisol Chinchilla de Rivera. Edith Lorena Martínez de Sandoval. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Catherine Michelle Mejía Hernández. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alfaro. Alvarado, present. Alvarado, I'm sorry. Es que vi el otro. Gloria Maribel Mazariego de Morales. And Francisco Antonio Renderos. Present. Thank you. All right, guys. Thank you so much for being with me tonight. I will see you all tomorrow. Please avance con la plataforma, la tarea 10 y el examen. All right. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow. Bye. Bye. Bye-bye. Teacher's Day to everyone. Bye. Thank you. Bye. Thank you.